Denuncia, habla, opina, responde o grita, pero no te calles. En las calles con Jerry Vergés. Hola amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias. El día de hoy nos encontramos en el Parque Bohemio, muy cerca del Parque de las Palapas. Vamos a hacerle unas preguntas a la población, a los ciudadanos de Cancún, para ver qué piensan sobre el 14 de febrero y cómo lo celebran. Acompáñenos. Bueno, pues, saliendo con... ahorita con ella o con mis amigos. Si es para una persona, pues unas rosas, un peluche. Y si es con mis amigos, pues convivir. Sí, sí lo celebro. Pues con él o con mi familia, con amigos. 14 de febrero, no, no lo celebro. No, la verdad no. Es un día común y corriente, igual que los demás. Pues pasándolo con mi familia bien, divirtiéndome con amigos, yendo a lugares con mi familia. Bueno, pues soy soltero, no tengo quien celebrarlo, solamente con amistades y eso. Pienso que es un día, no sé, especial para los que tienen novia o están casados. No celebro yo el 14 de febrero. No tengo novia yo. Y aparte no soy de aquí. Soy de un pueblo. Pasándolo bien si tienes novia o pasándolo bien con ella. Y eso es lo normal. Nos vamos a comer a algún lugar con la familia, nos reunimos con otros familiares que también tienen su esposa, sus novias. Pues con una cena. Porque para amar a una persona no necesitas un día especial, o sea, todos los días son importantes y hay otras cosas que celebrar. Es un día más que nada comercial. No hay un día así específico para decirle a alguien que lo quieres. Yo trato de ofrecerlo todos los días, porque el amor no se ofrece solo un día. Creo que ya es muy comercializado. Entonces, sí, el 14 de febrero, como todos los días que normalmente festejan, debe de celebrarlo todos los días. Es más rico. Damos regalos, para intercambiar regalos. Eso es todo. ¿Por qué no? Me gusta pasarlo mejor compartiendo el día conmigo mismo y no con nadie más que no se lo merezca. Sí, en su momento, ahorita ya como que ya esa fecha ya para mí pasa inadvertida, ya no. Pues pasándomela con mi familia, conviviendo, paseando, disfrutando esos momentos que no todos los días son iguales. Sí, lo celebro, claro. Una cena, una cita a la vuelta de la casa. Porque no tengo con quién. La verdad me la paso trabajando y no. Y como acaban de ver y escuchar, algunos celebran el día de San Valentín, otros no lo celebran. Pero la mayoría coincide en el que para dar regalos o para apreciar a alguna persona no es un día en específico, puede ser cualquier día de la semana, cualquier día del mes o cualquier día del año. Y recuerden, no te calles con tu amigo Jerry Vergés. Continuamos con la programación.